la canción, ¿no? No. No hemos subido tanto todavía, me parece. Esta ya está atrás, ¿eh?
¿Ve cómo hace? Están en la ladera. Ahí están todos subiditos. Ahí están. ¿A dónde? Si quieren, si quieren. Sí, yo cuando estaba parando. Y por ahí, por esa, hemos subido un año. La primera vez que subo el negrito subo por ahí, que es más directa. Pero te caga. ¿Es más dura? O sea, acorta un kilómetro por ahí, pero es un poco más duro. Por y algunos se apunaron ahí, así que se apunaron, no, nunca más volvieron. Mira que no hay desayunado ya. ¿Por un kilómetro? Esto es, venía en ayuno. Ah, claro, sí, 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 claro. Si es brava, tenés que decirle esto es todo lo que tenés para darme. O sea, cuando nos vea ya extenuado ahí recién. Claro, son filtraciones de agua que van explorando como manantial y forman ríos. Este es el origen de los ríos de abajo. Es más, estos son efluentes del río, ¿cómo se llama esta población que está acá cerca? Bajando de María. Amaicha. ¿Amaicha? Río Amaicha, sí. ¿Ha nevado acá? Cualquier época del año, pero hay que pegar. Sí, hay que pegarlo, ¿no? Por ejemplo, hace un mes, a ver, sí, un mes justo, había colchón de luz. Que nadie. Thank you.
trae una hoja de coca. Es pequeño igual. Esas cosas. Me parece que para hacer montañismo es como un deporte, es como la gente que va a jugar al fútbol y después se escabia todo, digamos. Él sale al sol y los otros van mirando. No, mira las plumas de escombro. Vimos también una piscina, ¿no? Pequeña, digamos. No sé si era liebre o... Claro, pero en la... No, la ciudad no te hubiera avisado. Cuando llegaban al fondo. Porque, de hecho, el río Santa María, excelente. No. O sea, parece que te sentí que tenés 70 años, pero no me acuerdo. ¿Ves? No volvés como si fuese que tenés 15. ¿Ves? No, sí, hay que ir. O sea, pase, no, ponele. No, sé que los masajes valen y la intensidad del. Yo lo sigo a los que saben. ¿Ya tiene el primero? Yo voy despacio, claro, no me olvido. ¿Dónde lo dice? Es biodegradable. ¿Ah? Ale, acordate que el... Tenemos 2 horas para llegar. La vista. Todo esto es zona de Vegas, digamos. Todo esto, acá nacen los ríos. Esta agua después va al río Tafí. Ah, bien. No, te voy a pasar el hotel, el número de un hostel para que se vaya. Eran las 12 y media de la noche. Te digo, boludo, ¿vos crees que estamos? Y no sé si era por la puna, pero ya siento sueño. Debe ser todo el mismo efecto, ¿no? Bueno. Vamos.
Eso que se ve allá a lo lejos es la laguna Huacahuase. Gonzalito, a punto de hacer cumbre en el Negrito. Vamos a hacer cumbre, Gonzalito, ya era la segunda cumbre. Sí, obvio. Pero estoy reventado, ¿no? Esos banacos se nos están cagando de risa toda la caminata. Pero mirá los cobardes cómo se van. Allá hay más, no se dejan tocar. Se alejan, no, nos acercamos. Mira esa vista, chaval. No te lo creo, boludo. Mira lo que es eso. ¿Qué mierda le pasaba a la existencia, boludo? Mira lo que es eso, chaval. Qué cosa loca. Trepadita, a ver si sale. Y llegamos a esa historia. Ahí está Firulé persiguiendo a los guanacos. Qué un pon Firulé. Estoy ahí nomás y lo único que siento, no siento el ruido del viento ni de nada más que el ruido del latido de mi corazón. Reventado, pero ya casi en la cumbre. Llegan, dan una foto, la firma de ustedes y ya están. Saludas. Vamos. Levanten los brazos, los de atrás. Bueno, un aplauso para todos los que han llegado. Los que quieran empezar a bajar conmigo.